Mejores boxeadores libra por libra del mundo. Así es, señores. Vamos con lo que será el anuncio oficial para esta pelea. Una pelea pactada 12 rounds. Aquí el anuncio. Jimmy Lennon Jr. Well, fans, we welcome you to the Yokohama International Swimming Pool here in Yokohama, Japan for Touch Wow Wow 2014 and our big night of action, the Excite Match Special brought to you by Taken Promotions and Wow Wow. At this time, we present our first World Championship attraction. Sanctioned by the World Boxing Council President Mauricio Sulaiman, the supervisor in attendance, Robert Lenhart. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside. From the United States, Don Griffin. From Thailand, Anek Hong Tong Kam. And from Korea, Junbai Lim. Introducing our third man to the ring, he'll be giving instructions after the introductions. From Canada, Len Koivisto. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the WBC Flyweight Championship of the World. Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with green, white, and red trim, hailing from Cebu City in the Philippines. He weighed in at 50.3 kilos. His record stands at 35 wins, 7 losses, and 2 draws, with 20 wins coming by way of knockout. Tonight, making his second attempt at a world title, here is the longtime OPBF flyweight champion, currently ranked the WBC number 8 world contender. Ladies and gentlemen, please welcome the challenger known as the Road Warrior, introducing Rocky Fuentes. And his opponent across the ring, the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, wearing white trunks with blue trim, representing Taken Gym and hailing from Managua, Nicaragua. He weighed in at 50.8 kilos, truly one of boxing's best pound-for-pound fighters. He is undefeated in his campaign in the ring with a record of 40 wins, no losses, 34 wins coming by way of knockout. Tonight, in his 11th world title bout, please welcome the flyweight superstar, the three-time, three-division world champion, and the current WBC flyweight champion of the world, introducing the undefeated El Joven Orgullo Nicaragüense, Roman Chocolatito González. Once again, a referee in charge now to give instructions, Len Koivisto. Good afternoon, Rocky. Buenas tardes, Roman. Both these trunks are a little high. I will not call it low. Right on the belt line. Mantano su golpe hasta aquí. Keep your punches above this line. Watch your heads on the inside. Cuidado con la cabeza. Protect yourself at all times. Tu debes de protegerse en todo momento. Good luck. Buenas tardes. Bueno, indicaciones de rigor, profesor, para esta pelea. El profesor Roberto Quesada me acompaña en los comentarios. Una gran batalla la que se avecina entre el Chocolatito González, el campeón Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y el Rocky Fuentes de Filipinas. Aquí arranca la batalla. El Chocolatito González de blanco, el campeón, el tricampeón nicaragüense, y de negro el Rocky Fuentes. Gran peleador este Chocolatito González en un ring que luce enorme, ¿no? Un ring grande. Sí, señor. 112 libras esta pelea pactada a 12 asaltos, 40-0 el récord de Román González. Ahora con velocidad allí, Rocky Fuentes de Filipinas. Paciente por momentos el Chocolatito Román González. 112, la gente soñando con la pelea de revancha entre el Gallito Estrada y este Chocolatito González. Pero aparte de los títulos que él tiene, que son tres en tres divisiones diferentes, este hombre la mayoría de las cosas la hace bien. Sí. Defensa y ofensiva junta la hace bien, las manos arriba. Sí, es un complemento de técnica impresionante la que tiene
Y bueno, por algo es tricampeón del mundo, ya fue campeón de 105, 108, ahora de 112 y aspira también llegar a ser campeón a las 115 libras. O sea, a mí me impresiona cómo él se cierra y está delante del hombre. De blanco el Chocolatito González de Nicaragua, orgullo de todo el pueblo nicaragüense. Saludo de hermandad a todos los nicaragüenses en Estados Unidos. Ataca el Chocolatito González. Pero bueno, un round hasta el momento, el típico de estudio. Todavía sin descifrarse ambos peleadores. La iniciativa la toma Rocky Fuentes. Pero cuidado porque el Chocolatito tiene el poder. Arriba el pueblo nicaragüense. Buen boxeador. Y cómo olvidar al nombrar Nicaragua al flaco explosivo, profesor. Bueno, mañana hace 23 de noviembre, 40 años, que es el flaco explosivo, ganó su primer título contra el Púa Olivares. Sí, señor, Alexis Argüello. Le ganó al Púa Olivares el 23 de noviembre de 1974. Uno de los mejores peleadores latinos de todos los tiempos. Ahí ataca el Chocolatito con la combinación derecha-izquierda al rostro de Rocky Fuentes. Otra vez el Chocolatito ahora en las cuerdas buscando a su rival. Últimos segundos de este primer asalto. Una pelea pactada a 12 en disputa el título del Chocolatito. Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Busca con el volado de derecha ahora Fuentes. No lo consigue. Historia el primer asalto de estudio, pero al finalizar pisó el acelerador el Chocolatito. A mí me impresiona mucho, como dije, la posición que él tiene, pero también me gusta mucho cómo él tiene los pies, que los pies es lo que hace que la defensa y la ofensiva sean controladas a la perfección por él. Sí, señor. Listo ya para seguir batallando. Round número 2 en Yokohama, Japón, esta pelea del Chocolatito, la pasada también en tierras niponas, donde se coronó ante Akira Yaegashi con ese título mosca del Consejo Mundial de Boxeo a través también de Bein Sport. Consecutivas las peleas del Chocolatito a través de nuestra pantalla. De blanco el de Nicaragua, de negro el filipino Rocky Fuentes. Cuidado, porque el día de hoy Rocky está peleando contra un gran peleador, un gran campeón, tricampeón del mundo. Chocolatito González. 34 knockouts en 40 victorias para el Chocolatito. El control que este muchacho, Chocolatito González, lleva de la pelea, para mí es impresionante. Está buscando ahora, allá metió presión, ya le metió presión a Rocky Fuentes, el Chocolatito, y bien con la guardia arriba, siempre su guante pegadito al rostro. Importante para el Chocolatito, la izquierda ahí de Román González, sobre el rostro de Rocky Fuentes, ahora con el upper de derecha. Lo quiere llevar a la esquinita. Ahí lo busca sobre las cuerdas el Chocolatito al rostro del Rocky Fuentes. Combinaciones. Cabezazo. O reclama golpe detrás por la nuca. Román González a través de Bein Boxing. El Chocolatito del poder de Nicaragua enfrentando a Rocky Fuentes. Otra vez con la velocidad del Chocolatito. Ahora con la izquierda en jab. Mucha disciplina, sobre todo, de este Chocolatito. No, fíjate, él avanza el pie con la mano y avanza el de atrás con la mano. No se queda parado. Ya le conectó la derecha con poder el Chocolatito a Fuentes. La sintió el de Cebú, Filipinas. Todo el tiempo la guardia arriba. Presiona. Lanza golpes al cuerpo. El jab siempre de izquierda, ahí como en esa ocasión. Exacto. Un complemento perfecto este hombre. No es un complemento perfecto, no por gusto es tres veces campeón del mundo, no por gusto está invicto en 40 peleas.
Poco a poco tomando confianza el Chocolatito. Y Rocky Fuentes, ante la prueba quizá la más exigente de su carrera. Su segunda ocasión donde busca un título mundial, Rocky Fuentes. La izquierda del Chocolatito al rostro de Fuentes. Lo lleva a la esquina. Y ya lo echa para atrás. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más. ¿Adivina cuánto? Ustedes lo pidieron y ahí lo tienen, el Chocolatito González, a través de nuestra pantalla. Tricampeón del mundo, actual monarca de las 112 libras, Consejo Mundial de Boxeo, el peso mosca. Román González con pantaloncillo blanco de negro, los chores del Rocky Fuentes. Mejor el Chocolatito en el inicio de la pelea, los dos primeros asaltos. Sí, ya este nivel de la pelea, ya él probó lo que tiene Rocky Fuentes. Poco a poco él va acelerando, poco a poco, sin desesperarse. Es una pelea a 12 asaltos por campeonato. No hay necesidad de desesperar. El Chocolatito González cerrando prácticamente ya este 2014 de grandes peleas, profesor. Sí, esto... Ahí la combinación con poder de Román González sobre Fuentes. Con la guardia arriba. Esa es la actitud de un campeón del mundo como el Chocolatito. No hay que descuidarse sobre el rival alguno. Jamás. No subestimar a nadie. No. El Chocolatito ahora buscando el cuerpo, luego con el upper que fallaba. Rocky Fuentes va hacia atrás porque le están dando y no son consejos. No, se siente el golpe. Rocky Fuentes se siente el golpe y tiene que ir atrás. Estamos hablando de un hombre que el 85% de sus peleas han sido por nocaut. Altísimo el porcentaje. Sí. De los más altos en cuanto a campeones del mundo. Lo trata de llevar a la esquinita, a las cuerdas, el Chocolatito a Rocky Fuentes. Chocolatito, que buscará, él mismo lo decía, buscará también más adelante en su carrera el título de las 115 libras. Sí, yo creo que él tiene condiciones para eso. Otros lo han hecho, han ido a 4, 5, 6 divisiones, que vaya a 4 no tiene ningún tipo de problema. Yo creo que hasta ahí le puede ir bien. Sí, hasta ahí ya le puede ir bien. Después de ahí difícil. Se anima ahora Rocky Fuentes, tratando de atacar al Chocolatito González, pero le devuelven la medicina. Lo lleva a la esquinita el Chocolate a Rocky Fuentes. El Rocky Fuentes ya vea, pero enseguida tiene a Chocolatito arriba. Terminando ya este asalto. Ahí está la finalización del tercer capítulo. Un Chocolatito con 27 años. Todavía le resta bastante en su carrera. Ahí el golpe de Fuentes al rostro del Chocolatito. Por ahí se animaba el hombre de Filipinas, de Cebú. Cebú. Cebú, Filipinas. Vamos a round 4. Round número 4. Todo luce muy estético en Japón, en Yokohama, ¿no? Sí. He visitado Japón varias veces y me ha encantado. Mucha gente trajeada, bien vestida. Román González, el de Nicaragua, campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, enfrentando a Rocky Fuentes de Filipinas, de blanco el Chocolatito, de negro el Rocky. Y no Balboa, este es Fuentes. Sí. No Balboa. Fíjate cómo el Chocolatito lo acorrala y lo pone siempre a espaldas de la soga. Por ahí creo que escuchaba la voz de nuestro director aupando, dándole el apoyo al Chocolatito, que ahí ataca con la derecha. Ataca el Chocolatito metiendo presión sobre Rocky Fuentes.
Difícil de descifrar porque pega con las dos manos. Mueve bien sus pies. Exacto, los pies los tiene muy bien controlados y la defensa, las manos arriba. Y no tiene tanta diferencia entre la ofensiva y la defensiva. Y eso es muy positivo. Y ahí lo ven, 40 victorias. Sin haber perdido nunca. Y buscando la número 41 en esta ocasión y su primera defensa del título que obtuviera ante Akira Yaegashi en Japón también. Atacando el chocolatito. Un vendaval de golpe lo que les lanzaba ahí a Rocky Fuentes. Buenos golpes también de Fuentes sobre el rostro del chocolatito. Se animan ambos peleadores. Buscando y presionando el chocolatito. Pero le es fácil al chocolatito cuando el hombre va atrás. Y advertían del volado de la esquina al chocolatito. El volado de derecha que tiene este Rocky Fuentes ahora con la izquierda. Román González. Rocky Fuentes, si va atrás, le es fácil al chocolatito. Y pararse. Y pararse ahí frente a él es difícil. Sí, señor. Hoy este Rocky Fuentes está enfrentando un hombre con una sapiencia impresionante sobre el ring, pero le está dando también batalla, está lanzando buenos golpes. Sí, sí, él vino a pelear. A ver cómo le va ahora, combinaciones del chocolatito, termina con la izquierda. Le movió el rostro, la humanidad a Rocky Fuentes. Una máquina de tirar golpes. Román González. Tricampeón del mundo. Tricampeón del mundo. Se dice fácil. Uf, pero no es fácil. Se va a terminar este asalto, este cuarto capítulo. Round para mí en línea recta. Los rounds para el chocolatito. Sí, todos los cuatro rounds son para el chocolatito. Sí, señor, ahí la esquina ahora hacer el trabajo. A mi modo de ver las cosas, está siendo demasiado contra un excelente supercampeón. Un fuera de serie. Un fuera de serie. Fuera de serie, sí, señor. Contra otro boxeador le estuviera una cosa normal, pero aquí enfrentarse a él no es normal. No es normal. Quinto asalto ya de esta pelea pactada a 12. A través de Bean Boxing en Bean Sport. El chocolatito Román González. Chores blancos de negro para Rocky Fuentes. La izquierda del chocolatito sobre la humanidad de Fuentes. Por ahí le están gritando, no sé si al chocolatito o a Rocky Fuentes. Pero buena garganta tiene el que grita. Está empleando los golpes abajo para pararlo. Parece que la táctica de él es tirarle abajo. La pelea en corto también ahora. De tú a tú, de golpe a golpe. De guerrero a guerrero. Román González de Nicaragua, poniendo en alto el nombre de su país. Sobre todo la trayectoria de boxeo que comenzó a tejer Alexis Argüello. Atacando Rocky Fuentes, lanza muchos golpes, pero hermética la defensa del chocolatito ahora con la derecha, no, que combina. Sí entra el rostro de Fuentes. El chocolatito combina mucho abajo y arriba. Y tiene las piernas, no las tiene lineales. Tiene que tener cuidado con el volado de derecha de Fuentes porque lo sigue buscando. El chocolate ahora con la derecha, el rostro de Fuentes. La izquierda le entra ahora también a Fuentes buscando el cuerpo. Con el gancho al rostro también Román González sobre Rocky Fuentes. Y a esta altura ya entrando en el quinto se ve la defensa de chocolatito. Yo creo que Fuentes ya sabe o ha probado que no puede vencer a este muchacho de tú a tú y va a tener que buscar un plan B, es lo que pienso yo. El plan A de Fuentes superior al plan A de Rocky Fuentes. O buscar ese Lucky Punch, ¿no? Ese es el plan B que
que es contra un pegador. Cerrar los ojos y lanzar el golpe del poder a ver qué pasa. Aquí hay dos caminos, o pegar o boxear. Román González no deja de presionar. El Chocolatito se desbalancea allí. Rocky Fuentes. Y lo ataca, lo aprovecha el Chocolatito. Que lo presiona. Por... Señores, hacemos una pausa y ya regresamos con más de esta pelea entre Román el Chocolatito González de Nicaragua y el filipino Rocky Fuentes. Ya venimos. Tu crédito es más. El Chocolatito Román González en pantalla enfrentando a Rocky Fuentes, exponiendo su corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo. 112 libras, tres veces campeón del mundo para el de Nicaragua y hasta el momento ganándole la pelea a Rocky Fuentes de blanco, el Chocolatito de negro, el filipino. Está fresco. El Chocolatito está fresco. Salió de su esquina fresco. Ahí conectaba de derecha el Chocolatito. La presión no cesa. Buscando ahora golpes de poder el Chocolatito. Buscó por ahí un upper que era mortal si lo conectaba. Sí, le está tirando... Está usando los golpes abajo porque piensa que va a cogerlo con uno. Y ahí con el ganchito de derecha también en corto el Chocolatito. Otra vez el upper de izquierda lo está buscando. Tiene que cuidarse Rocky Fuentes. Sí, la esquina se lo está diciendo, tira abajo. Que lo tiene, ahí está el gancho de izquierda del Chocolatito. No la pasa bien Rocky Fuentes. Combinaciones derecha-izquierda del Chocolatito. Lanza el volado Fuentes, pero más por desespero que por otra cosa. Se está cayendo solo. Sí, ya está la defensiva. Se está sintiendo los golpes. Está lastimado. Lo acorrala, lo lleva a la esquinita el Chocolatito. A Rocky Fuentes lo quiere acabar, lo quiere terminar. Se tambalea de nuevo el filipino. Y está buscando el upper de izquierda. No, no. El Chocolate. No sé cómo ha aguantado tanto. Ahí la combinación del Chocolatito al rostro de Rocky Fuentes. Se siente los golpes ya Rocky Fuentes ya. Cualquier momento puede caer un golpe de poder porque ya está sentido Rocky Fuentes. Sí, abajo. Ahora el cuerpo, el Chocolatito González. Cuidado que se va la lona con el intercambio ahí. Y está tambaleándose. Lo puede terminar aquí mismo el Chocolatito. Sí, mucho ataque abajo, mucho ataque abajo. Ya las piernas no resistieron más. Sí, señor, ahí está atacando, está buscando el knockout Román González, el de Nicaragua. Y no más, señores, no más. Knockout, knockout, knockout para Román González de Nicaragua, profe. El referee actuó bien. Actuó bien, iba a coger un golpe, me llama, un golpe fuerte que le iba a hacer daño a su anatomía. ¿Y para qué darle un daño de que esto era tiempo nada más? Ahí están los golpes de poder. Ahí se iba la lona con el ganchito en corto de derecha. Victoria entonces del Chocolatito González sobre el filipino Rocky Fuentes. Number 6, a referee in charge. Len Koivisto stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. He is still undefeated and still the WBC flyweight champion of the world. El anuncio de Jimmy Lennon Jr. victoria por la vía del knockout de Román el Chocolatito González. His record stands at 35 wins, 7 losses and 2 draws, with 20 wins coming by way of knockout. Tonight, making his second attempt at a world title, here is the longtime OPBF flyweight champion, currently ranked the WBC number 8 world contender. Ladies and gentlemen, please welcome the challenger, known as the Road Warrior, introducing Rocky Fuentes. And his opponent across the ring, the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, wearing white trunks, with blue trim, representing Taken Jim and hailing from Managua, Nicaragua. He weighed in at 50 points. Mejores boxeadores libra por libra del mundo. Así es, señores. Vamos con lo que será el anuncio oficial para esta pelea.
una pelea pactada 12 rounds. Aquí el anuncio. Jimmy Lennon Jr. Well, fans, we welcome you to the Yokohama International Swimming Pool here in Yokohama, Japan for Touch Wow Wow 2014 and our big night of action, the Excite Match Special brought to you by Taken Promotions and Wow Wow. At this time, we present our first World Championship attraction sanctioned by the World Boxing Council President Mauricio Sulaiman, the supervisor in attendance, Robert Lenhart. Introducing to you our... Good afternoon, Rocky. Buenas tardes, Roman. Both these trunks are a little high. I will not call it low. Right on the belt line. Mantano su golpe hasta aquí. Keep your punches above this line. Watch your heads on the inside. Cuidado con la cabeza. Protect yourself at all times. Tu debes de protegerse en todo momento. Good luck. Buenas tardes. Bueno, indicaciones de rigor, profesor, para esta pelea. El profesor Roberto Quesada me acompaña en los comentarios. Una gran batalla la que se avecina entre el Chocolatito González, el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y el Rocky Fuentes de Filipinas. Aquí arranca la batalla. El Chocolatito González de blanco, el campeón, el tricampeón nicaragüense, y de negro el Rocky Fuentes. Gran peleador este Chocolatito González. 8 kilos, truly one of boxing's best pound for pound fighters. He is undefeated in his campaign in the ring with a record of 40 wins, no losses, 34 wins coming by way of knockout tonight in his 11th world title bout. Please welcome the flyweight superstar, the three-time, three-division world champion, and the current WBC flyweight champion of the world, introducing the undefeated, el joven orgullo nicaragüense, Roman Chocolatito González. Once again, a referee in charge now to give instructions, Len Koivisto. Three judges scoring this bout from ringside. From the United States, Don Griffin. From Thailand, Anek Hong Tong Kam. And from Korea, Junbai Lim. Introducing our third man to the ring, he'll be giving instructions after the introductions. From Canada, Len Koivisto. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the WBC Flyweight Championship of the World. Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with green, white, and red trim, hailing from Cebu City in the Philippines. He weighed in at 50.3 kilos.